Muy buen día. Que tengan muy buen día todos ustedes, queridos radioescuchas de Radio Amosfag. Yo soy Claudia Rodríguez y geográficamente estoy ubicada en la hermosísima ciudad de Cancún, Quintana Roo. Con el gusto y agradezco de verdad que dentro de todas sus actividades nos haya aceptado esta entrevista a Jorge Salas Fernández. Bienvenido, Jorge, él. Es presidente del Comité de la Semana Nacional de la Previsión y de la Responsabilidad con esta súper entrevista. Jorge, bienvenido. Hola Claudia, muchísimas gracias por la invitación y es un honor de verdad compartir el micrófono y estar contigo en este día tan especial, sobre todo que es un día sueto y bueno, gracias. te lo agradezco de todo corazón y a tus órdenes. Gracias. Este compromiso tuyo es de todos, Jorge. Quédate con nosotros, comenzamos. Esto es Radio Más Fact, transmitiendo para todo México y todos los agentes de seguros y de fianzas. Muy bien, ahora vamos con las preguntas. Queridos radioescuchas, de verdad, me gustaría muchísimo que pongan mucha atención a esta entrevista porque el impacto que tiene este proyecto no nada más es un impacto presente, es un impacto que estoy segura va a caer en muchas generaciones. Jorge, platícanos por favor, ¿qué es la semana de la previsión? La semana nacional de la previsión y de la responsabilidad. Eh, dime por favor el objetivo principal y me gustaría muchísimo que nos dieras un poquito de historia de este proyecto tan hermoso. Mira, Claudia, es un proyecto en lo personal, me encanta, me fascina y creo que es uno de los proyectos vanguardia de la asociación. Y te platico un poquito, este, esto nació precisamente hace 28 años. 28 este, años. Una, 28 años, es un <laughs> proyecto... Eh, que va a ser ya un, digamos, maduro, ya es un proyecto maduro, un proyecto importante, y no nada más para MASFAC, sino también para la ciudadanía o, pues, para todo México, porque se ha participado muchísimo. Ya hay generaciones y nos ha tocado, entre, no, no entrevistas, pero hemos sabido de casos de personas adultas que cuando fueron, eh, estaban en primaria, esto. Pues les tocó la visita de compañeros en aquella época. ¡Wow! Esto nació a través de Ana Emma Bloom, este, la primera presidenta nacional este, de Amasfar, hace 28 años. Y la verdad, a ella yo la conocí, ella es originaria también de Tampico, del cual soy yo también originario, y era una persona súper dinámica, una mujer con toda la energía, con toda la vitalidad, y. No me tocó participar en aquella época, no era este, no era socio a Masfak en aquella época. Eres un bebé. <laughs> Más o menos. Pero sí era gente, pero no, vaya, no era ni agente. Para empezar, no sabía nada de seguros. Y en aquella época, precisamente con platicar con compañeros de aquí de Tampico, me platican la emoción que les decían a Emma. Dice, bueno, vamos a hacer este proyecto, dice, vamos a hacer este proyecto de la semana. Dice, pero vamos a enfocarnos a la previsión y a la responsabilidad de los diferentes riesgos para empezar que los chicos de primaria, porque así empezó el proyecto con niños de primaria de cuarto, quinto y sexto, referente a los riesgos que puedan tener en su casa, en la escuela, este, en camino a la casa, empezar a fomentar esa cultura del seguro, dice. Eso fue como nació inicialmente. No sabían ni cómo le iban a hacer ni con qué recurso lo iban a hacer, ni cuál era el formato, no era nada. Ellos se presentaban en el salón de clases, le pedían permiso a la escuela, se presentaban y empezaban a platicar. No había un tema específico, ¿sí? Les empezaban a platicar y empezaban a hacer esos proyectos o esos dibujos de ese concurso nacional. Era de una manera muy sencilla, fácil, no había guiones, no había textos. No había ni premios para empezar. Entonces se manejaba de una manera, de manera muy simple, este, de creatividad de los propios compañeros agentes de aquella época, porque realmente se les platicaba y se les hablaba, no sé, si les decían, oye, hay que cuidarse cuando los tipos de accidentes en las escuelas, ¿no? Y les empezaban a platicar referente a los accidentes, que tuvieran cuidado, que tuvieran previsión. De cualquier que, tema que a los agentes se les ocurriera. Así es, no había un tema específico. Entonces empezaron a empezó, así empezó la semana y empezó poco a poco a darle ya forma, empezar ya con temas, ya de manera muy específica a realizar, a, vamos a darle una estructura, vamos a darle un formato, y ya ha, ha evolucionado la verdad de tal manera que hasta un personaje ícono que se formó en la Semana Nacional. Se le otorgó a la Semana Nacional un reconocimiento porque se le dio por parte de un Consejo Nacional de, de, la, de la República en relación a la previsión de drogas porque se le dio pláticas a chavos universitarios, ¿sí? Entonces, la semana ha tenido una trayectoria increíble. Hay cosas sí, sí, sí. que desconocemos y que me ha tocado ir escarbando, escarbando, escarbando hasta conocer un poquito más Platicar con expresidentes nacionales del comité eh, eh, nacional de la previsión de la Semana Nacional de la Previsión y ha sido muy enriquecedor, o sea, de verdad eh, se sorprende uno todo lo que se ha llegado a hacer, los alcances que ha tenido, la cantidad de escuelas que se han visitado y claro. no se diga los niños que han participado, ¿no? Entonces, ¿qué ha, qué ha pasado al día de hoy? Ajá. Cuéntanos eh, cómo es una Semana Nacional de este año. Vamos a enfocarnos, si me permites. Las fechas de esta semana de la previsión, ¿por qué una semana y el tema que va a ser este año? Mira, se quedó con una semana porque precisamente así se lanzó el proyecto. Ok. Porque se realizaba en una semana, en la segunda semana de octubre. Ahorita la tenemos programada por el. Calendario que tenemos, ya ves que octubre estamos empezando en martes, pero quisimos que fuera completa y nos agarramos del 14 al 18 de octubre del 2024. Okay. ¿Y qué es lo que vamos a platicar este año? Y ese es algo que estamos haciendo de tres años a la fecha, es hablar de seguros a los niños. Okay. ¿Por qué? Porque somos una, una asociación que somos agentes de seguros. Y que vamos a platicar, pues, de seguros. Sí. Pero lo trabajamos de una manera increíble, con un, con un video hecho de una forma muy profesional, dirigido a, a los hacer, chavos, dirigidos a los chavos de primaria y desde hace dos años, este sería el tercer año eh, que se hace a los chavos de secundaria. Okay. Pero ellos no es concurso de dibujo, ellos es un concurso de video. Wow. El tema que se va a ver para los chicos de primaria va a ser el tema de ahorro. Algo que nos, de verdad, tenemos que fomentar desde la niñez a okay. todos. Y no importa el nivel de educación o el nivel de clase social o económico. De verdad, tenemos que fomentar el ahorro en todos los niveles. Porque, ¿qué sucede? Estos chicos, y me voy con los chicos que tienen la posibilidad económica o que son hijos de empresarios. No saben ahorrar, no saben. no saben cómo tener un ahorro y poder cuidar lo que tanto ha hecho la familia, el papá, la mamá del negocio o el proyecto que tienen o la empresa, ¿no? Si no les empezamos a fomentar esa parte fundamental, ¿sí? Esas negocios, esos negocios, esas empresas, cuánto tiempo de vida. Y a los, ya nos ha tocado a nosotros con experiencias de vida de amistades, que se lo acaban los hijos o si no los nietos. Entonces, es. tenemos... Temas? Es un tema serio. ¿Y qué pasa con las personas con capacidades económicas menores? ¿Que se lo gastan en qué? Sí, no tienen un destino ese dinero. No tienen no destino. Tiene un destino. Ah, viene lo, el, con todo respeto y, y todos tenemos el derecho de hacerlo. No es con plan, eh, plan de ofender ni nada. Pero, oye, padrino para los 15 años del refresco y padrino de no sé qué, andan pidiendo dinero que no tienen para un evento social, ¿sí? ¿sí? Y tenemos que empezar a, a fomentar ese ahorro para proyectos pequeños para los niños, que vean que sí se puede hacer, y podemos decir, hace poquito platicaba con una persona, dice, oye, imagínate, ahorrar, me dice mi hijo, oye, ese quiero unos guantes de portero de Guillermo Choa, por decirlo así, ¿no? Dice, oye, hijo, pero yo no tengo para pagarte unos guantes. Dice, ¿qué puedes hacer? Ah, pues puedo ahorrar lo de que me dan de domingo y que puedo ponerme a vender no sé qué y que puedo no sé qué. Bueno, en cuatro semanas lo hizo el niño. wow Y logró comprar sus, sus y guantes. Compró sus guantes. <laughs> claro, el papá creo que le faltaba cualquier cosa y la completó, ¿no? Pero esos tipos de proyectos, ese tipo de, de enseñanzas, la verdad son increíbles. O sea, o sea, sea la... son experiencia de vida. Ah, más fue que está. Va... Platícame un día de, de esta semana de la, prevención, de la previsión. Amasfac va a las escuelas, ¿cómo? A poner una semilla en la mente y en el corazón de los chavos. ¿Es correcto? Es correcto. Tratamos de empezar a fomentar. Hay dos cosas importantes: es la educación financiera en las primeras infancias, y dos, como resultado, sabemos que el seguro es un producto financiero, es la cultura del seguro. Okay. Yo lo veo estadísticamente y estuvimos platicando, no podemos seguir teniendo la misma penetración durante 10 años más o 15 años más con un 3, con un 7, con lo que tú quieras, un 2, un 1% si nos vamos por tipo de producto. Tenemos como asociación la oportunidad y creo muy grande de empezar a trabajar con las nuevas generaciones. Y la responsabilidad. La responsabilidad, como socios y como agentes de seguros que somos y de fianzas, empezar a trabajar con esa cultura. Y algo bien interesante que vamos a hacer con secundaria: vamos a hablarle del plan de retiro, ¿Ya? ahorro, plan de retiro. Y con ellos es trabajar un video, un video de un minuto máximo, 10 megas. También lo van a subir a una plataforma. Los de primaria es un dibujo enfocado al ahorro. Y de verdad, te sorprende. Porque me ha tocado revisar todos los videos de los dos años anteriores y los dibujos. Cómo el trabajo que se realiza de todos los compañeros al presentar en las escuelas este proyecto enfocado ya a seguros, hablando de seguro, dice: No, no le van a entender, porque eso es lo primero que uno piensa. No, los chavos son bien listos. Los de primaria te la cachan así y los de secundaria ya están pensando cómo le van a hacer. Entonces, te pone la piel de. Chinita de la emoción de lo que es resultado, y eso te emociona cada vez más. Decir el siguiente año lo va a ser así, y ahora lo voy a preparar así. Y wow. bueno, es increíble cómo vas a dar una plática, cómo te presentas ante los chicos, porque los videos son muy cortitos: dos, tres minutos, no más de ese tiempo, no más de cuatro minutos. Cómo les llega el mensaje. Luego vamos, eh, hay una plataforma donde ellos suben, este, ya te, lo tenemos todo digitalizado. Donde ellos ponen sus datos, todos los datos, este, ninguno es de, de, de cuidado, siempre se pide autorización, se okay. pide los datos de papá y mamá, nunca se piden los datos de los menores. Y también hay veces que en las escuelas nos dicen, oye, ¿pueden pasar por los dibujos? Claro que pasamos por los dibujos, los videos los suben los chavos de secundaria, o sea, es una cosa que. Increíble. Increíble, y cuando ves el resultado y ves la calidad y el cariño y el. Y el compromiso que ponen tanto los de primaria como de secundaria, dicen: No, yo quiero estar aquí el siguiente año. O sea, ok, yo quiero estar aquí el siguiente año. ¿Qué le puedes decir a los agentes de seguros y de fianzas que nos están escuchando? ¿Cómo podrían ellos participar en esta Semana Nacional de la Previsión? ¿Y cuál es el beneficio que ellos tienen como agentes de participar en este proyecto este año? Mira, lo más fácil es acercarse con su presidente de sección. Okay. Y de los que no son socios, porque esto lo van a ver personas que no son socias, que investiguen si en su ciudad hay una sección de Amazon o en algún lugar cercano de su ciudad. Y si no existe, pues que le pidan apoyo a ese presidente para que hagan, el, que, hagan el, que repliquen en su ciudad. Ese es el primer paso. Y que quieran participar y ponerse a las órdenes de las personas que están a, a cargo de este proyecto, porque hay un responsable por sección, más aparte el presidente, y la y qué van, a, qué van a ganar primeramente el compartir. Compartir su experiencia. Y a, y es algo hermosísimo de verdad hablar con los chicos de primaria y los chavos de secundaria. La que sean tan ocurrentes, ellos te platican historias de vida que les han pasado con seguros. Te sacan las lágrimas y hay veces que no puedes ni hablar hay que participar o sea de verdad es una es aquí no es recibir algo aquí es dar Así es. aquí es ir a dar porque a eso venimos a dar a servir no venimos a que nos sirvan y eso es una parte que tiene la Semana Nacional de Previsión de Responsabilidad que venimos a servir a los demás que venimos a dar un poquito de nuestro tiempo que de verdad que Dios no lo va a recompensar con muchísimas más cosas. Y ya me ha pasado, o sea, que es algo fabuloso cómo te encuentras después a las personas y te dicen, "Oiga, usted fue a mi escuela." Le digo, "Sí." Le "¿Cuál?" Lo que platico es increíble cómo los niños no se olvidan de ti. Cómo los chavos de secundaria se les queda grabado aunque haya sido una o dos veces a su escuela en el año. Es increíble, de verdad, pero es, no es que vamos a ganar, es que vamos a dar nosotros. Vamos, vamos a dar a, a, una, a, una, a generaciones justo donde, repito, esa semilla del seguro de la previsión y del ahorro va a repercutir en futuro. Jorge, me encanta que el enfoque de esta semana de, de la previsión no ha cambiado, pero sí se ha fortalecido y sí se ha adaptado a las necesidades sociales y a las necesidades tecnológicas de acceso de que los chavos tienen que participar. Hay que ponerlos a ellos en lo más alto y seguirlos motivando y para eso de verdad yo invito a todos los agentes de seguros y de fianzas de cualquier parte de la República Mexicana que como dice Jorge, háblele a su, seguramente tienen un chat, pregunten con quién se van a contactar, cuándo se van a ver, cuándo a qué escuelas van a ir. Eh, ¿Cuántas escuelas a nivel nacional se visitan? Por ejemplo, el, el, el año anterior. ¿Tienes el dato, más o menos? Mira, el año, el año pasado se llegaron a ver un poquito más de 400. Imagínense, 400. 400 escuelas a nivel nacional. No sé son el poquitas, mensaje. Eh. ¿Cuántos niños tenemos la oportunidad de tocar sí. para que ellos que se han encontrado papás, ya que se acuerdan de eso. Jorge, ¿qué, me, ¿qué mensaje les darías a todas las personas que nos están escuchando a través de Spotify o de Facebook o que nos está, están viendo a través de YouTube? El mensaje que aún no han participado en esta semana de la previsión, que, que, que ya sé que nos has dicho mucho, pero para cerrar esta entrevista, ¿qué mensaje contundente les podrías dar para que se interesen y se involucren? Mira, Claudia, yo creo que lo más bonito de este evento es precisamente la transformación de las personas. Dentro de la educación, eh, te lo platico porque fui maestro por 15 años a nivel universitario y prepa, no era, el, no era el tema que les ibas a dar, era la transformación del conocimiento que cuando los veías a cuando terminabas el semestre y eso es lo que van a ganar cómo vamos a transformar vidas nosotros como socios cómo vamos a trascender en la vida de cómo trascendemos en la vida de las personas en el tiempo y eso es algo que no lo podemos medir que no lo podemos contabilizar que no lo sabemos pero en el transcurso del tiempo conforme vamos participando en la semana nacional de la previsión conforme vamos cambiando mentalidades vamos cambiando pensamientos vamos, vamos cambiando cultura vamos cambiando la forma de hacer las cosas no nada más nosotros como agentes sino la sociedad mexicana vamos a ver una evolución positiva y eso es lo que tenemos que enfocarnos si nosotros queremos un méxico mejor queremos un mejor país queremos tener un, un país un méxico con mayor contratación de seguros. Y no hablo de la recuperación económica que tiene uno como agente, sino la recuperación y la tranquilidad económica que tiene cada uno de nuestros asegurados. Para eso sirve el seguro. ¿Cómo ayudamos a las vidas y a las familias de México, de nuestro país? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como socios dejemos de estar diciendo de que ah, que los bancos que, que ya venden seguros en este en walmart o en lo que sea no la principal motor de venta de seguros somos nosotros los agentes ¿Cómo y no cómo son? queremos que se vendan más y proteger más familias tenemos que hacerlo nosotros o sea al día de hoy yo lo, yo lo estoy comprobando habrá mucha tecnología habrá habrá mucha inteligencia artificial al final de cuentas, cuando sucede el evento, que no nos que esperemos que nunca les pase a nuestros clientes, ¿a quién piden hablar con su agente? ¿Quieren una persona a un lado? ¿Quieren comunicarse con alguien? ¿Quieren escuchar una voz? ¿Sí? Aunque sea la generación que sea al final y al momento del evento, quieren escuchar a alguien. Ya me pasó con generaciones jóvenes de 20 y con generaciones de 40, 50 y 60. Así que, de verdad está en nosotros poder hacer ese granito de arena, como tú lo comentaste, y que se hagan muchos granitos de arena entre todos. Por eso de verdad los invito a participar. No crean, no es aburrido, se van a divertir. Yo de verdad, sí me gustaría mucho que participaran las generaciones iniciales. Me encantaría que las generaciones que empezaron estos proye este proyecto de que hacer, regresen a las escuelas. Que, que, que vuelvan a vivir esa emoción, ese cariño, de verdad se van a emocionar y no lo van a volver a soltar. Jorge, me emociona escucharte y esta emoción espero que la podamos transmitir a lo largo y ancho de este hermosísimo territorio nacional. Recuérdenos la fecha de la Semana Nacional de la Previsión y de la Responsabilidad, por favor. Con todo gusto, Claudia, es del 14 al 18 de octubre y acuérdense que si que pueden alargarse una semana más y pueden hacerlo desde una semana antes para los socios y la gente que participe. Entonces, pueden tener calendario desde el próximo lunes, que es 7 de octubre, hasta el 18 o hasta el 25. Sí. Entonces, pero sí, la mar lo marcamos de manera oficial del 14 al 18, porque así, así lo tenemos marcado. Pero si sí, tienen muchas escuelas que visitar, si sí sabemos que es mucha información. Sabemos que después hay que recoger dibujos o que hay dudas y que después nos dan las citas antes o después por los calendarios de las escuelas. Por eso precisamente les damos esa oportunidad una semana antes, una semana después, para que puedan visitar muchas escuelas, que puedan ver muchos niños, muchos jóvenes de secundaria y que no se quede ni uno. Y algo bien importante y que hay que aprovechar son las redes a nuestro favor. Hay redes sociales. Siempre apóyense, repliquen, denle like a la red social de amasfac al oficial y de ahí vuelvan a compartir. Entre más hagamos esto viral, más mexicanos van a saber, más niños, más papás, más jóvenes. Y queremos ahora sí, como dicen, que todo México se entere, que todo México participe. Queremos que se nos sature literal el, el, la liga de, del dibujo. Que, no, que ahora sí que batallen para subir los dibujos porque hay muchísimos que están participando, <laughs> igual de los videos, de verdad. Vamos a cambiar vidas, Jorge. Jorge Salas Fernández, presidente del Comité de la Semana Nacional de la Previsión y de la Responsabilidad. Gracias por tu tiempo. Gracias por haber aceptado esta entrevista que es un día inhábil. Gracias a ustedes, queridos radioescuchas de Radio Más FAC, Esperamos de verdad que esta información eh, que Jorge Salas Fernández nos ofreció sobre la Semana Nacional de la Previsión y de la Responsabilidad hayan sido de, de gran valor. A todos ustedes, no se olviden por favor de suscribirse a, para no perderse ninguno de los episodios. Denle like por favor, eh, escúchenos en Spotify, en Facebook, repliquen a todas sus secciones, a todas sus familias. Y seguiremos explorando el dinámico mundo de los seguros y de las fianzas. Soy Claudia Rodríguez desde Cancún, Quintana Roo. Gracias a Jorge. Muchísimas gracias, Claudia. Y es un gusto y un placer platicar contigo y poderles compartir un poquito de este gran evento que es la Semana Nacional de la Previsión y la Responsabilidad 2024 versión vigésima octava. Nos vemos en las escuelas. Gracias. Hasta, hasta la, la próxima hasta luego hasta la próxima radio másfac transmitiendo para todo méxico y todos los agentes de seguros y de fianzas